Aquí nos encontramos nuevamente con otra experiencia más. Hoy estamos a punto de empezar otra caminada y les vamos a mostrar todo lo bello de la naturaleza de nuestro recorrido. Quiero mandar un saludo especial a Isabel Olivares, una persona que siempre ha estado comentando mi video, siempre al pendiente. Y para todas aquellas personas también que ven el video, muchas gracias. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo te sientes? Buenos días, Jacobo. ¿Cómo me hicieron? ¿Cómo están todos? Aquí, como dijo el compañero, vamos a tener otra experiencia muy bonita. Esta vez nos tocó aquí en South Lake Tahoe, aquí en California. Vamos a comenzar a caminar la montaña que se llama Mont Talac y son casi 10,000 pies arriba del mar. Ya casi llegamos. Falta 5 horas, creo. Aquí nos encontramos a un amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a Perú. Ok, gracias. Bueno, saludo a Perú y Venezuela. Todos amigos ahí. Muy bien, aquí nos encontramos a un caminante también. Él es nacido aquí, nada más que ha estado viviendo en Perú. Mucho gusto conocerte. Igualmente. Pues vamos a darle porque nos queda largo el camino. Ya. Buen día. ¿Grabas todo? Sí, todo el camino. Oh, qué bien. Okay. Ya, suerte. Muchas gracias. Ya, buen día. Igualmente. Aquí vamos allá arriba en la montaña. Parece que hay un poco de nieve todavía. Vamos a ver si podemos ir a tocarlo. Y desvelado. Y desvelado. Que madrugamos. ¿Qué? ¿A qué hora? A las 3 de la mañana nos dormimos. Salimos a las 3 de la mañana. Son 3 horas y media de camino. Y dormimos a las 11. Y dormimos a las 11. Pero pues el desvelo no nos quita la felicidad de estar con la naturaleza y con toda esta experiencia que vamos pasando. Ánimo, Hugo, porque... Ánimo, ánimo. Nuevo camino, nueva experiencia, ¿no? Claro, nueva experiencia, nueva gente que conoce a uno en el camino, diferente tipo de ambiente, aunque la naturaleza es lo mismo, pero aquí vamos como entre árboles, frío, piedra, árboles tirados, árboles que agarraron fuego, gente, algo diferente, algo especial. La nieve también, ¿ves que hay nieve? Nieve también, sí. Hay un poco de nieve todavía. Tenemos nieve y tenemos sol, ¿verdad? A la misma vez. Allá se mira la montaña donde vamos a subir. Espero que eso sea. Como ven, ahí se mira lo poco de nieve. Eso blanquito que se mira ahí es la nieve. Tenemos el lago ahí. Muy bonito. Agradable todo eso. Contemplar esta naturaleza es algo extraordinario. Mira qué belleza eso, qué bonito. La verdad, sí, miren nada más cómo se mira esta vista, es algo muy bonito, muy hermoso. Tenemos un lago. Miren cómo se refleja los árboles en el lago. Es un espejo. Muy agradable. Vale la pena salir de casa, hacer ejercicio, disfrutar de la naturaleza, convivir con gente sana. Miren nada más esta chulada. Doy gracias a la vida, a la salud, al Creador, por toda esta experiencia que me ha dado. Y más que nada también por Hugo, porque aquí viene Hugo, por la invitación de él, estamos aquí. Así es que aquí andamos. Miren este hermoso lugar. Aquí va Hugo. Ánimo, Hugo, ¿cómo te sientes ya? ¿Cansadito? Nah. ¿Cuál cansado, no? Con esa energía. No, nomás al 100. Apreciando y a la misma vez tomando aire. Es lo que debes de hacer. Sí. Ir apreciando la naturaleza. Viendo cómo está la luna.
y el sol. Miren, ahí tenemos la luna. Y de este lado tenemos el señor sol. Así es que muy bonito todo esto. Aquí nos encontramos con otra buena vista. Personas que siguen aquí caminando también están con nosotros, disfrutando de lo que les había dicho anteriormente de la naturaleza. Vamos, aquí encontramos otro laguito en medio del mar. Perdón, en medio de estas montañas, de las piedras. Miren nomás, disfruten esta vista tan bonita. ¿Se ven? Hugo, yeah. Ahí tienes el reto, era. Sí. El reto lo tienes enfrente, campeón. No, falta todavía. Ese no es. Ese no es. Ah, yeah. Pero ese se mira apetitoso, era. Yeah. Sí. Entonces aquí vamos con Hugo. Miren nomás. Muy bonito lugar. Vamos a ir a allá donde hay nieve. A ver si podemos tocar la nieve. Pero ahí se mira que encontramos un poco más cerca. Ahorita vamos a ver si lo podemos ir a tocar. Ya después de una hora y media, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Más, ¿no? Llevan 2 horas, digamos. Como 2 horas de camino. Y ya vamos. Aquí casi llegamos a nuestro destino. Pero disfruten esta belleza. Es algo único, una experiencia única. Todavía nos queda 2 horas de camino. Así es que seguimos adelante sin desmayar, con esa actitud de vencedores. Miren, aquí tenemos todavía la nieve acumulada. Así es como nos está recibiendo la montaña. Está entre frío y caliente. Una temperatura muy bonita aquí en este lugar. Ya nos encontramos aquí caminando entre la roca. Entre las rocas. Está muy peligroso aquí. Así hay que tener con mucho cuidado porque se pueden torcer los pies, fracturar el tobillo. Así es que si el día que quieran venir a caminar aquí hay que tener mucho cuidado. Así es. Tobillos fuertes y tener esa mentalidad también fuerte. Aquí estaba. Está difícil. Difícil, pero no imposible, Hugo. Pero no imposible. Sí. Es cierto. Ánimo, Hugo, ánimo. Y vamos, ahí vamos. Cerca de conquistar otra montaña más, campeón. Sí. Ya casi llegando al objetivo. Ahí viene mi amigo Hugo. Ya. Ahí viene. Este camino no es nada fácil. Ahorita él siempre ha caminado, pero dice que esta caminada es la más difícil de todas las que hemos hecho. Pero ahí viene, él no se rinde, ahí viene caminando. Ánimo, ya casi llegas, campeón. Aquí nos encontramos unos caminadores también. ¿Dijeron de dónde son? México, Michoacán, pero somos de la Bay Area. Ok, un saludo hasta Michoacán, a la gente de Michoacán que nos va a ver. Small world, acá nos encontramos. Muy bien, qué bueno que hacen ejercicios. Un placer encontrar mucha gente que les gusta el ejercicio. ¿Algún mensaje para las personas que nos va a ver? No, pues que le echen ganas, y que salgan de sus casas, disfrutar aquí de la bonita naturaleza, porque hay mucha gente que está nomás metida en sus casas, ahí jugando videojuegos
en su mundo, pues, perdidos, con depresión y ansiedad. Y esto es lo que los va a curar. Yeah. Así que, vénganse para acá. Esta es la medicina perfecta, ¿verdad? Yeah. Ni los libros, ni nada de esto. Esto es lo que... Respirar el aire fresco, ver el ambiente, toda la naturaleza, lo bello que ahora sí que podemos ver, disfrutarlo y contemplarlo, ¿verdad? Porque esta experiencia es única en nuestra vida. Y me da mucho gusto encontrarlos y tener esta conversación. Espero que en otras caminadas nos sigamos encontrando. Ojalá, primero Dios. Cuídense y hasta luego. Mucho gusto. Adiós, mucho gusto. El campeón, aquí viene un animalito, lo encontramos, ven, aquí está, ten, y viene, mire, aquí llegó, miren, una belleza, no tiene miedo, ten, come aquí. ¿Dónde vas? Hay mucha bulla, mucho movimiento. Ten. El resto de la nieve que nos queda. Yo me despido de este video, pero antes de eso, agradecerle todo a todos ustedes por todo, y espero que les haya gustado este video. Tratamos de hacer el video lo mejor que se pueda. Así es que nos miramos en el próximo episodio de nuestra caminada. Así es que cuídense mucho.